Estás disfrutando Caripeo Extremo. Música de fondo, oiga, viene nomás. Chulada de música, ¿eh? Que alegra los corazones. Oiga, oiga, compa, ya entradones en los caripeos sí dan ganas. No, imagínate, necesitamos unas edecanes aquí para estar bailando, para que la gente que nos está viendo también al escuchar el solecito se pueda contagiar y estar bailando con la esposa, con la dama, con la Fíjate chica. Que, compa, hay cronistas, compañeros, colegas de nosotros de la República Mexicana, ¿sí? Que les gusta el baile, animando y bailando. Inclusive ahí tienen canciones como el Cueritos de Marrana, mejor conocido el amigo Demetrio Díaz, le mandamos un fuerte saludo, que tiene su estilo, tiene su canción propia, baila también en los caripeos y bueno, es un señorón del caripeo, una buena voz. Le mandamos el saludo al señor Demetrio. Muchas cosas que han pasado. Y fíjate que con la música, no nada más los locutores, hemos visto también cómo los jinetes alegran. Así es. Al momento de escuchar el son, al momento de que el jinete está en el centro del arillo, vemos muchos jinetes oaxaqueños, como lo es Andariego de Tlalistag. Así es. Muchos jinetes, lo que es el maldita, el compa maldita, maldita Junior, que por allá de la costa. Se avienta la danza, lo que es al escuchar la música. Él trae el estilo de la motocicleta, ¿no? Y es parte de la adrenalina, es parte de la emoción que la música les inyecta en la sangre para hacer las cosas bien, compadre. Así es, compadrito del alma. Bueno, saludamos también a los jinetes de diferentes partes de la República Mexicana que fueron a participar en el circuito Santa Mónica. Señores, los jueces hicieron su trabajo, diferentes puntos, diferentes organizaciones, compa Titán, pero sí, son juntos con una sola misión, buscando a los mejores jinetes de la República Mexicana y llegar a la final para buscar al mejor jinete que represente la República Mexicana y sea digno de tener el primer lugar. Y sobre todo también veíamos la locución, las palabras de don Álvaro López de allá de Morelia, Michoacán. Sí. Le mandamos un fuerte saludo al señorón. Ahí está el salote cordial. Y bueno, donde él comentaba que 10 compromisos ya contratados. El que gane ya tiene 10 montas de compromiso ya pagadas, de a 10 mil por monta ya anunciada, imagínate, públicamente, imagínate. Pero tiene que ser un jinete completo, un jinete que lleve todas las características para ser todo un jinete profesional. Se habla mucho de jinetes oaxaqueños, señoras y señores, y por decirlo así, Oaxaca ya tiene dignos representantes en este circuito. ¿Quiénes son? Consentido de Rancho Viejo. Y este muchachito que viene haciendo muy bien las cosas, un pequeño gigante le puedo decir, desde que llegó, no con mucha fama, pero muy bueno, y prácticamente al ser bueno se viene ganando la fama. Niño de San Miguel Aztatla, señores. Una buena monta, me gustó la monta anterior que hizo en la quinta eliminatoria, el que le dio el pase para la semifinal. Esta como que estuvo más peleada, le sacó la mano el toro sembrador. Si estamos bien por ahí, se nos van a corregir los datos, ¿verdad? El sembrador, sí, un toro prieto que salió muy fuerte, le sacó la mano. Pero el muchacho le luchó, le quedó hasta caer el primer lazo. Lo importante, compa Eri, de que hay jinetes oaxaqueños que estarán representando en lo que es la final de este circuito Santa Mónica. Y efectivamente eso da mucho de qué hablar, que en Oaxaca hay jinetes y que está hecho de hombres valientes. Así que efectivamente le deseamos, Oaxaca estará apoyando a estos finalistas oaxaqueños, a quien le mandamos el saludo con mucho cariño y respeto, haciendo cosas importantes en el ambiente de jaripeo, finalistas y orgullosamente oaxaqueños, compa Eri. Así es, compadrito del alma. También tenemos por ahí los jinetes que montaron, por ejemplo, Gallito de Oro, el Calmado de Colima, Charro Enamorado, Consentido de Rancho Viejo, Mojarra de Hidalgo, este muchacho que montó al Rompecráneos, hombre, Charro de Colima, Chaneque de ¿qué dice, compadre? ¿De Usitla? Sí, señor. Usitla. Usitla, órale pues. Y bueno, también esta fue, el conjuro fue de exhibición. El Petate del Muerto lo monta Muchacho Alegre, Cora de Camposano, Toro de Albañil, Magia Negra, Ya No Se Jugó, Casino de la Selva, Rancherito San Miguel, Orgullito de la Loma. Vienen grandes jinetes como la Burrita de Hidalgo, Juanco Pelayo con el Toro 4x4. Órale, el jinetada. El niño sí, de... Bueno, letras de mi compa Manolo Delgado, ¿verdad? Bueno, nos manda el Salvador de Amor, Niño de San Miguel, perfecto. Es parte de lo que es el circuito Santa Mónica. Viene la final. No tenemos los datos. No podemos anunciarles. ¿Está por confirmarse? Yo creo que está por confirmarse. Estamos enlazándonos con el licenciado Juan Linares. Siempre tenemos la información a la vanguardia. Tenemos que contactarlos. Y por otro lado, compa Titán, sí, cambiando de tema, lo que comentábamos en el programa pasado. Ganadrías que llegaron a Oaxaca, los fulminantes. ¡Qué torada! 7 porrazos de 10 montes.
Imagínate, toros espectaculares de los toros fulminantes en esa noche. ¿Qué tal la jinetada, compadre? Usted estuvo de cerca en esa noche viendo los toros fulminantes. Efectivamente, la gente, me imagino, contenta por ver toros espectaculares en esa noche. Bueno, la información que nos manda, aquí estuvo coberturando nuestro compa Shaggy. En la crónica, el compa, la voz joven, Daniel García, le mandamos un fuerte saludo. Qué torazos. Pero lo que yo comentaba el programa pasado, se anunciaba en otros medios de comunicación o de publicidad, sí, sí, se puede decir, donde comentábamos que exdestructores y esto, sí, y sí, lo claro, otro. Claro. Siempre lo vamos a decir, y bueno, yo voy a mantener esa parte, de que mientras esté en tus corrales, ese es tu toro y nada más. Así haya venido de Egipto, de donde sea, de donde caiga, compare, puede haber del planeta Saturno, sí, sí, el Plutón, donde sea. Sí, depende el cuidado que así le des a es, está en, ¿no?, tu rancho, ese es tu toro. Y punto. No podemos colgarnos de otras, claro, que bueno, esa es mi forma de pensar. Claro, no, efectivamente, qué, tienes razón, porque así haya sido de un rancho bueno, de un rancho espectacular, pero si no le das el seguimiento, no le das el cuidado que tiene así que llevar el toro de reparo, prácticamente el toro va a caer en la jugada, en el reparo. Nos vamos a darnos la vuelta, vamos a irnos del otro lado. Ganaderos que han comprado buenos toros y en su rancho nada más no juegan. Efectivamente. Un ejemplo claro, hablemos del hechicero de Oaxaca, un torazo aquí con Rancho El Encanto en Oaxaca. Se fue con el aguaje, no quiso trabajar, se fue con Rancho El Brinco. Allí ganó un torneo nacional de toros de reparo a pretal de grapa en Colima. Imagínate. Entonces es parte de los comentarios de esta noche. Señores, haga sus comentarios en las redes sociales también. Así haga es. Sus comentarios, sus críticas constructivas, como vengan. Estamos a gusto para pasárselos al aire a todos ustedes. Y nos vamos al siguiente. Efectivamente, señoras y señores, vamos a mandar al siguiente video en esta noche para todos ustedes. Este video, la jefe de jefes y Rancho Los Huracanes de los hermanos Serrano en la Peñita Nayarit, señoras y señores. Así que corra video. Nosotros regresamos, recuerda, estás a través de Jaripeo Extremo, adictos al peligro, que corra video. Solo te pedimos que nos dejen llegar hasta los últimos rincones de la República Mexicana. Y ahora sí, mis amigos, vamos a iniciar.
La jefe de jefes, una palomilla impresionante ya de muchos años, de Leobardo Mesa, la Loba de Jalisco. En la Peñita Nayarit, señoras y señores, esto es lo que se vivió. Espectacular jugada, compadre. Rancho Los Huracanes, que precisamente ya hay una invitación abierta para que venga a presentarse a Oaxaca. Esperemos que sea de lo mejor. Qué torazos, qué buena jugada. Gente maravillosa que ha exportado toros también de la Unión Americana, compa Titán. Es un muy buen tema de que se tiene que tocar. Pues han traído toros sin saber cómo les va a funcionar. Sí, efectivamente. Ideologías de otros ganaderos en México, mis toros, 100% criollos, 100% mexicanos. De trabajo. ¿No? De trabajo, de campo, chaparritos como los oaxaqueños. Gorditos. ¿No? Chulos. Gorditos. Bueno, chulos, eso sí no lo sé. Yo lo reconozco por guapos. Órale, compa. Celebramos a lo que es la Virgencita de la Soledad, así la reina es. De los oaxaqueños en el estado de Oaxaca, y se vivió también con jaripeo. Déjame te comento tantito, Eric, compa Eric, que en la Soledad de Tla, Oaxaca, llegaron los toros sentenciados de Villa Guerrero, Estado de México. Me refiero a los toros de Rancho TM de Tito Maya, que estuvieron el día de ayer en esa jugada impresionante, enfrentándose a los jinetes de los bandidos del JJ, la palomilla más aguerrida, compa Eric. Bueno, una palomilla que se identifica así de esa manera. Cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en radio, también comentaba Julián que es la palomilla que no acepta condiciones, pero también que no... ¿el por qué? Pues porque no le gusta jugar con la espuela del ganadero, cajón. Así es. Yo creo que ayer no fue la excepción, me imagino que hizo su trabajo como debe de ser. Tú nos tienes la información, compatito. Claro que sí, efectivamente, coordinándose, poniéndose muy de acuerdo ahí con lo que es el ganadero, el jefe de palomilla y sobre todo el señor empresario, que también estuvo muy pendiente ayer en la jugada. Señoras y señores, 9 toros en la jugada, impresionante los toros. Por allá estuvo en el escenario la banda Tromba del Sureste, a quien enviamos el saludo. Además también así es. Estuvo Blindaje Sierreño. Jugada estupenda, la gente contenta y sobre todo también le agradecemos infinitamente. Estuvimos trabajando el día de ayer con mi compa Alejandro Santiago, la morena, que le enviamos el saludo. Le mandamos un saludo a la morena, la morenaza de oro. Al compa Sammy Junior, que organizó este evento. Y bueno, cosas que también pasan en el tema del jaripeo, la seguridad. Claro. También es un tema muy importante, lo vamos a comentar. Le mando un saludo al compa Julián de los bandidos de JJ. Nos vamos al siguiente corte, señores. Agradeciendo a nuestros patrocinadores, a Rodeo Crucelis Pizza, sabor y tradición. Empresa 100% oaxaqueña. Tenemos franquicias disponibles. Estamos en www.rodeocrucelispizza.com para que pongas y adquieras ya tu propio negocio y vendas la mejor pizza, sí, señor. Así es, efectivamente, señoras y señores, disfrutar de la mejor pizza, del sabor que tú quieras, al estilo que tú quieras, pues con Crucelis Pizza, señoras y señores. Vámonos a corte, compadre. ¿Qué te parece? Nos vamos a corte, nosotros regresamos. Manda tus mensajes, tus saludos a través de la cuenta de Facebook de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. No le cambies, regresamos. Vamos con todo, muchachos. Está confirmado, un lugar lleno de sabor y tradición, Rodeo Crucelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos 55 38 79 2861. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. Lo que más importa está en el interior, porque es lo que nos hace sentir. Es lo que protegemos. Lo que nos une. Así como nuestros vehículos, que llevan en el interior lo más importante. Este fin de año, visítanos y descubre todo lo que Ford tiene para ti. Ford. Go further. Estás disfrutando Caripeo Extremo.